mujer fue mi amiga. Maldito sea que... Creo que lo mejor es que usted se vaya, Amadeo. La señora Teresa no va a poder atender ningún asunto ahora. Claro que sí. Con permiso. Paso. Yo me quedo con mi hija. La veo muy mal. Es un susto que me llevé, papá. Horrible. Horrible la agresividad. Dime en cuanto me avisó Luisa, ¿cómo estás? Tranquila, trata de calmarte. No puedo, Arturo. No puedo, no puedo. Me robaron todo el dinero que me habías dado para el viaje. Todos los euros me los arrancaron. Yo los estaba guardando y se los di esta mañana. Sí. Eso no importa, Teresa. Lo importante es que estés bien. Está muy angustiada porque es mucho el dinero que le robaron. Sí. Lo único importante es que Teresa esté bien. Amor, lo bueno es que no te hicieron nada malo. Eso sí, no podría soportarlo. Lo mejor es que los dejemos solos. Sí, claro. Hija, si necesitas cualquier cosa. Sí, papá, sí. Pero no le cuentes nada a mi mamá. Se va a angustiar mucho y yo no quiero que ella se ponga mal. Sí, don Armando, es lo mejor. Se lo encargo mucho, licenciada. No. Gracias por tu apoyo y sobre todo por tu comprensión. Pensé que te ibas a enojar porque perdí el dinero del viaje. Por favor, un asalto lo puede sufrir cualquiera. Pero es que era mucho dinero, Arturo. Lo sé, pero nada se compara a que tú estés bien. Gracias. Ay, al menos solo me arrancó la bolsa, no se llevó mis anillos, el auto. Ay, ya. No. Tranquila. Ahora que ya estés mejor, vamos a levantar la denuncia. Claro, hay que levantar una denuncia para que busquen al tipo que te asaltó. Dime, ¿lo recuerdas? ¿Puedes describirlo? No. No, no. Estaba muy asustada. Yo solo quería salir corriendo. No recuerdo su, ¿no? Lo siento, mi amor, pero aún así hay que levantar la denuncia. Yo sé que fue muy desagradable haber tenido que ir a denunciar, pero era importante haberlo hecho. Lo sé. Gracias por acompañarme. Mi amor, déjame quedarme contigo esta noche. Por favor, solo voy a dormir a tu lado y velar tu sueño. No, Arturo. No quiero que confundas las cosas. Está bien, voy a dormir en el cuarto de visitas. Allí estaré para ayudarte si algo se te ofrece. Quiero que te sientas segura y tranquila. De verdad, eres un buen hombre, Arturo. Muy bueno. Ah, ya estoy más tranquila. Y del susto pasé al coraje por lo que me robaron. Pero ni hablar. Menos mal que no la lastimaron, señora. Tengo que pedirle que mientras me voy de viaje con mi marido, usted se acerque a mi papá y le enseñe algo de contabilidad básica. ¿De contabilidad, señora? Sí, Amadeo, que lo prepare para que él pueda organizar mis papeles, lo que usted necesita para llevar mi contabilidad. Y también para que le sea de ayuda en el despacho. Lo haré con mucho gusto. Poco a poco, él puede ir aprendiendo. Y por supuesto, a usted lo voy a recompensar por su ayuda. No es necesario. Su esposo me paga un buen sueldo. Nunca es suficiente. El dinero nunca sobra. Todos tenemos gastos y siempre hay algo más que uno necesita o quiere. Y es mejor obtenerlo de manera honesta. ¿No cree? Porque ante el arca abierta, hasta el más justo peca. Tengo un conocido. De hecho, es contador como usted. Y resulta que el hombre para el que trabaja defraudó a su empresa por varios millones. El contador se dio cuenta y cuando se lo hizo saber, el hombre le ofreció una cantidad por su silencio. Era una cantidad ridícula. Digo, su silencio valía oro. ¿Eso quiere decir que usted no ve mal que el contador haya decidido callar? Yo no quiero juzgar a nadie. Pero este contador fue muy listo. Y le pidió mucho, mucho más de lo que le estaba ofreciendo a cambio de su silencio. Obvio, utilizó ese dinero para hacer el bien. Le pagó la universidad a sus hijos. Él y su esposa viven cómodamente y sus problemas se acabaron. Siempre se puede pedir más. Siempre. Y quizá no fue la mejor manera de hacerlo, pero en su caso, el fin justifica los medios. ¿No cree? Ya me enteré de lo de Mariano Sánchez.
Mi hijo me contó lo que ese muchacho hizo en su boda. Y no sería correcto que yo lo apoyara. ¿O tú qué crees, Teresa? Me parece lo mejor, señora. Gracias por la gentileza hacia nosotros, Oriana. Por ti yo haría cualquier cosa. Esa mujer sigue sin soportarme. Y si se echó para atrás en lo de ayudar a Mariano, fue por ti, no por mí. Bueno, mi amor, ella me conoce desde hace mucho tiempo. Y es normal que esté de mi lado. Pero cuando te conozca más, estoy seguro que te querrá como a Luisa y a mí. No te preocupes. Me muero por irme de viaje y dejar todo para estar solo contigo. Yo tengo miedo de estar a solas contigo, Arturo. No sé qué va a pasar en ese viaje. Por lo pronto la vamos a pasar muy bien. Y yo me voy a dedicar a conquistarte de nuevo. Permiso. Son para ti, mi amor. Está hermoso. Precisamente por eso te lo quería dar yo mismo. Para ver tu sonrisa, Teresa. ¿Ya estás más tranquila? Sí, gracias. Ya se me pasó el susto del asalto. Mira lo que hay dentro de las flores. ¿Qué es esto? ¿Una chequera? ¿Cheques de viajero? Así es. Si se pierden o los roban, los cancelas y el dinero se recupera de inmediato. Lo sé. Fue una tontería de mi parte darte los euros en efectivo y ponerte en riesgo. No fue tu culpa. Bueno, ya está repuesto el dinero, aunque no los vas a necesitar. ¿Por qué no? Porque como yo te estoy invitando, voy a pagar cualquier capricho que quieras. Y no me voy a despegar de ti, Teresa. Vaya, vaya. No pensé verte aquí. Y qué bueno que te vas de viaje para que no estés dando lata y fastidiándonos a Mariano y a mí. Ya te dije que hagas lo que hagas, jamás voy a olvidarme. ¿Quién sabe? En una de esas, cuando regreses, te encuentras con que Mariano ya hasta quiere casarse conmigo. Ay, no digas tonterías, Aida. Yo solamente estoy hablando de una posibilidad, que voy a buscar que se convierta en realidad. Pues yo que tú esperaba sentada. Mariano jamás se casaría contigo. Y menos si yo no regreso con Arturo después del viaje. Es más, con tal de fastidiar tus planes, puedo arrepentirme y continuar con mi divorcio. Y ya estando libre, ¿cuántos minutos más crees que durarías con Mariano? ¿No sabes qué gusto me dio que Oriana se diera cuenta del tipo de rata que eres? Y lástima que no tenía una grabadora para poderle demostrar a Arturo que solamente te casaste con él por interés. Pero no la tenías. Y gracias por advertirme para cuidarme siempre de ti. Porque ya sé la clase de tipa que eres, Aida. Y por más que hagas, nunca vas a poder conmigo. Te gano en todo. Inteligencia, belleza, astucia. No. Más que astuta, eres una zorra, Teresa. Y gracias a eso te vas con Arturo a Europa. No por amor, ¿eh? No, sino para conocer esos lugares a los que de otro modo pues jamás hubieras podido ir, Teresa. ¿Y qué pensaría Arturo si se entera de lo que me dijiste, eh? Lo dije en serio, Aida. Me voy porque Arturo me rogó. Pero aún puedo cancelar el viaje y decirle a Mariano que dejo todo por él. Y ya verás, entre tú y yo, ¿a quién escoge? ¿Qué dijiste, Teresa? Pídalo, papá, no hagas caso. No, señor, si haga caso. No puedo entender que no les quede claro cómo es Teresa. Se los dije el día de la lotería. Ella no es lo que parece. ¿O usted cree que está bien que quiera meterse de nuevo con Mariano? ¿Me permite hablar con mi hija? Sí, claro, por supuesto. Voy a ver a Mariano, que es con quien debo de estar, en vez de estar perdiendo mi tiempo contigo. Y ojalá algún día se dé cuenta de la realidad. ¿Qué está pasando, Teresa? ¿Cómo que quieres regresar con Mariano? No, papá, no. Dije eso en un momento de rabia, porque Aida me exaspera. Me estaba molestando. Tú sabes muy bien que ella me ha fastidiado siempre desde que íbamos en la prepa. Pero eso no justifica que tú digas ese tipo de cosas. Además, si Mariano está con ella, debería de alegrarte que no te va a molestar más de causar problemas con tu marido. A ver, explícame.
Entiéndeme, papito. Aida me dijo que me voy a Europa con Arturo solo para poder viajar. Y no porque realmente me importe salvar mi matrimonio. ¿Qué más te da lo que diga esa muchacha? Tú sabes cuál es la verdad. Porque esa es la razón por la que te vas, ¿no? Si vas a tratar de salvar tu matrimonio. Sí, por supuesto que sí, papito. Y tienes razón. Fue muy inmaduro de mi parte contestarle así a Aida. ¿Qué pasaría si esa muchacha Aida va y le cuenta a tu esposo lo que le dijiste? No te enojes, papito. Si vas a ese viaje con tu marido, hazlo pensando en arreglar las cosas. O no vayas. No, por eso voy, papá, te lo juro. Lo sé y te conozco. Mi amor, cuando te asaltaron, yo vi cómo se preocupó tu marido por ti, cómo te miraba, se nota que de verdad te quiere. No sé por qué hizo lo que hizo con esa otra mujer, pero vi en su mirada amor verdadero. Eso ya pasó, sí. Mejor vamos a la boda de Johnny un rato. Mejor que no vayas, ella va a estar ahí. Sí, papá, ya sé, pero que se fastidie. No, piensa que puede comentar enfrente de todos lo que yo he aquí. Y no importa si lo dijiste para molestarla o no. Si tu marido se llega a enterar, va a ser terrible. Al menos a saludar. Patty y Johnny no tienen la culpa de nada. Hola. Hola. Ya me contó Aida que se vieron y te voy a pedir que no hables por mí. Si yo decidiera buscarte de nuevo, a la primera que se lo diría sería Aida. Solo le dije eso porque me provocó. Nada más quería pasar a darles un cheque de regalo de bodas a Johnny y a Patty. Pero con el lío que armó Aida, no me puedo presentar en su boda. Un cheque. Todo lo arreglas con dinero. Lo que Johnny y Patty querían era que compartieras con ellos. Por culpa de Aida. Además, todo que ese matrimonio dure. Fue una boda sencilla, ni para anillos tuvieron. Pero ella está radiante de felicidad. Pues a ver cuánto le dura la felicidad. Cuando se casaban, pensé que tú y yo podemos haber sido así de felices. Lo malo es que nunca te pareció suficiente lo que yo te ofrecía. Tengo que admitir que cada vez te va mejor. No me refiero a eso, Teresa. A estar dispuesto a hacer todo por ti. Pero ese fue siempre el problema. Que lo que tú querías era solamente cosas materiales. Nunca te importaron los sentimientos. ¿Y crees que a Aida sí le importan los sentimientos? Pues aunque te cueste trabajo creerlo, ella está aprendiendo que a pesar de todo, se puede ser feliz. Y estamos intentando construir algo y hasta ahora, ahí vamos. No estén tan seguros de que funcione. Pues al menos lo estamos intentando, Teresa. Tú ni esa oportunidad te diste conmigo. Se nota que no eres feliz. ¿A dónde vamos a parar? Mariano, por favor, voy a estar varios meses fuera y... Fue tu decisión. Tú me orillaste al despreciarme a pesar de que te dije que me iba a divorciar. Ya no importa, Teresa. Te vas con Arturo a disfrutar de todo lo que puede darte. Ojalá eso te dé la felicidad. De verdad me duele tu rechazo. No me quiero ir sintiendo que me odias. No te odio, Teresa. Nunca podría odiarte. No podré dejar de verte jamás como mi primer amor. Como el amor verdadero. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar y la queremos ganar y la queremos ganar? Que tengas buen viaje. Con esta hiriente y azul. No voy a ver a Mariano en meses.
y ni un beso le pude robar. ¿Emocionada porque ya mañana te vas? Sí, sí, te confieso que sí, mucho. Ya te hice una lista de lugares. Digo, mi hermano conoce todo, pero no tiene idea de tiendas. Y me imagino que tú vas a querer ir de compras. Sí, gracias. Qué lástima que estos días no he podido estar tanto como quisiera contigo. Pero con Oriana de por medio. Qué pena. Pero ya se le va a pasar. Dime, ¿ya tienes todo listo para el viaje? Tu hermano dice que quiere que viaje ligero porque allá me va a comprar de todo. ¡Ay, qué bueno! Tú déjate consentir. Es un sueño hecho realidad. Mi primer viaje a Europa, ¿no? Con mi hermano vas a ver muchas cosas por primera vez, Teresa. Y eso hará inolvidable tu viaje. Y también su relación. No solo vas a perdonarlo, sino que te aseguro que te vas a enamorar mucho más. ¡Amiga! Veo que el doctor ya te dio la sorpresa. Sí, mi reina, y vaya que me sorprendió. Pero sí es lo que estaba esperando. Pero dime, ¿cuál es tu respuesta? ¿Te quieres casar conmigo? Héctor, es que yo lo tengo que pensar. No, madrina. Si tú me dijiste que lo que te detenía para seguir tu relación con el doctor era que estaba casado. Pues sí, lo que pasa es que casarse es un paso tan definitivo y Héctor y yo, pues, no teníamos tanto tiempo saliendo, ¿verdad que no? Pero me gustaría saber que aceptas que pasemos de ser novios a estar comprometidos. Eso es real. Bueno, ¿pasa algo? Pasa que tu papá y mi madrina están hablando de tener una relación formal. He empezado a sentirte como una verdadera mamá. Ay, no tienes idea de lo feliz que me hacen esas palabras, mi amor. No cabe duda que vamos a ser muy felices. Sí, claro. La vamos a tener que compartir, ¿eh, Aurora? No, a ver. Eso primero lo tienen que discutir conmigo. Porque desde que nací, mi madrina para mí es mucho más que eso. Yo sí soy como tu hija, ¿verdad, madrina? Claro, mi amor. Pero miren quién iba a decirlo. Ahora tengo tres hijas. Buenos días. Buenos días. Hola. Veo que Héctor ya les dio la buena noticia. Nunca voy a olvidar que la primera en invitarme en Europa fuiste tú. Pero entonces no se me hizo y ahora me voy y mucho tiempo. Sí, Arturo te está cumpliendo otro de tus sueños. Así es. Dime, ¿quieres que te traiga algo de allá? No, nada, gracias. Si quieres, busco a Martín cuando esté en Francia. No, y... No. Martín y yo acordamos darnos un tiempo y no voy a cambiar eso. ¿Y si se enamora de alguien más estando allá? Pues estará en todo su derecho. Pero si hay algo que quiero que hagas cuando estés en Europa. ¿Qué? Tú solo dime y yo lo hago. Ojalá en verdad lo hagas, Teresa. Quiero que le eches ganas a tu matrimonio. Yo quiero a Arturo, pero no sé si puedo perdonarlo. Por favor. Ya sé que sigues amando a Mariano. Aida me contó lo que le dijiste ayer. Se lo dije para que dejara de fastidiar. Porque si a alguien le consta que Aida solo quiere molestarme, es a ti. Sí, claro. Pero también me consta que no has dejado de querer a Mariano. No digas eso. Es la verdad. Ya deja a Mariano en paz. Deja que él busque su felicidad con Aida. Y tú también trata de ser feliz con Arturo. Porque ni Mariano ni Arturo se merecen este juego. Tristeza que le creas más a Aida que a mí. Y por eso voy a hacer de cuenta que no escuché lo que me dijiste. Ya decídete y deja de estar entre uno y otro, porque además así ni siquiera vas a ser feliz nunca. Aurorita, tu papá ya se tiene que ir al hospital. Les deseo un buen viaje. Muchas gracias. Parece que la que se va de viaje es Aurora, madrina. Las dos te vamos a extrañar mucho, mamita. Buen viaje. Disfruta mucho a tu marido y piensa lo que te dije. Me aseguré antes de entrar de que no estuviera aquí Rubén. Y si está, ni modo. Es su problema. Ya te dije que esta es tu casa. Me alegra que vinieras.
Yo no pude ir a la boda de Johnny. No te preocupes, tu papá me explicó y bueno, se ve que Aida te tiene unos celos porque fue capaz de ir a mi casa con tal de no dejar ir a Mariano solo. Ay, ¿tú crees que Mariano me siga queriendo? Tú no has podido olvidarlo a él y eso que ya te casaste. Teresa, ¿por qué no en vez de irte de viaje, por qué no lo buscas y hablas con él? Ya es tarde para eso. Mariano me despreció. No sé. Por lo pronto me voy de viaje y te juro que lo voy a intentar olvidar allá. Ay, cuidas mucho a mi sobrino, ¿eh? Le voy a traer un regalo muy bonito de allá. Como yo voy a ser su madrina, ¿verdad? ¿Quieres serlo? Por supuesto. Para consentirlo, para ver siempre por él, que no le falte nada. Y también para defenderlo de Rubén, si algún día hace falta. Gracias, Teresa. De verdad. Gracias. Espero que el padrino sea Mariano. Mami. Ay, mija. Ya tienes todas tus maletas listas, mija. Sí. Aunque Arturo me dijo que llevara pocas cosas, porque lo que me falta me lo va a comprar allá. Ay, mamacita, qué consentida vas a estar. Sí, así es. Así que dime, ¿qué es lo que quieres que te traiga? Aparte de un rosario del Vaticano, claro. Ay, hija, yo lo único que quiero es que estés bien con tu marido. Te encargo mucho a mi hija. No se preocupe, señora. Cuídate mucho, hija. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parece que hoy va a pasar medio mundo por aquí para despedirse. Oriana habló para lo mismo hace un momento. No te la pasé porque... Ay, Arturo, no tienes que disimular. Nos vamos a ir a España. Vamos a estar allá un mes. Y la señora no te ofreció ninguna de sus casas para que lleguemos. ¿Por qué? Porque no soporta saber que estoy contigo. No. ¿Para qué me quedo en esta casa en la que tú no estás, mi amor? No me voy a sentir más sola todavía. No estás sola, madrina. Ahora tienes a Héctor y es mejor que te visite aquí a que vaya a la vecindad. Evítale que se tope con Cuthberto. Es más, evítalo tú también. Olvídate de él. Yo creo que ya te quedó bien claro que te conviene más Héctor que el mariachito ese de Quinta. Ay, mijito, hija. Es la verdad. Papá. Le hice todo lo que me encargaste y le di al licenciado Rueda los papeles que me diste. Oh, muchas gracias, papá. Él se va a hacer cargo en ausencia de Arturo. Pero ya sabes, si ves o te enteras de algo importante que esté mal, me llamas. Ya te apunté los datos para que puedas marcar mi celular. Hija, vas a realizar tu sueño. ¿Te acuerdas cuando de niña veías las fotos en libros y revistas y decías que algún día ibas a ir a esos lugares tan bonitos? Sí. Papá, lo recuerdo. Estoy tan orgulloso de ti, mi niña. Papito. Ay, no te veré en meses, mi amor. ¿Ya estás lista? No me digas que te quieres llevar ese oso. No. ¿Cómo crees? Aunque me gustaría que él me acompañara a Europa. Porque el que me diste tú está muy grande. Luisa y Fernando nos van a llevar al aeropuerto. Y en cuanto nos subamos al avión, no existirá nada, Teresa. Nada más que tú y yo. Voy por los pasaportes a la biblioteca para estar listos cuando lleguen Fernando y Luisa. Sí. Señora. ¿Sí? Allá afuera está otra vez el señor ese, el de la otra vez. Ay, ¿le dijiste que estoy? Pues yo le dije que usted ya se iba de viaje, que lo más seguro es que no podía recibirlo porque andaba muy ocupada con eso de su equipaje y las despedidas. Sí, no se fue. No, señora, yo soy de terco. Dijo que iba a esperar a que yo le avisara y que me apostaba que usted sí salía. ¿Quiere que le diga a su esposo? No, espera, reina. No molestes al señor, reina. Yo ahora voy. Vete a la cocina, sí, vete a la cocina. Ay, no puede ser. La puerta se quedó abierta. Y pues bueno, como somos de confianza,
Pues pasé de una vez, Teresa. Vete, Pito, vete. No podemos hablar aquí. Ay, ¿qué dijiste? Me voy de viaje y bye. Precisamente porque me voy, no te puedo dar más dinero. ¿Por qué no? Bueno, yo sé que te vas con tu marido y... y me imagino que es el viaje de la reconciliación, ¿o no? Se ve que el licenciado te trata muy bien. Ay, por favor, Vito, por favor. No, por favor, tú. Mira, no vine por lana. Metieron un amigo al bote y pues tengo que sacarlo. Tú sabes, por si acaso. No quiero que vaya a hablar de mí. No, yo no te puedo ayudar ahora. Entiéndelo, ¿entiende? ¿Cómo no? Tu marido tiene un despacho de abogados, ¿no? Sí, pero si te apareces por ahí, te va a ver mi papá. Él trabaja en el despacho y Vito te conoce, ¿eh? Además, tu retrato hablado está en muchas partes y la policía está detrás de ti, Vito. Así que tu papito trabaja con su yerno. Bien, ya, muy ya, bien. Vito, déjame en paz, Vito. Por favor, Vito. Te prometo que volviendo te busco, pero ahorita no insistas, Vito, no insistas. ¿Qué pasa, Teresa? Nos vemos a tu regreso. Buen viaje y buenas noches. No, Fernando, no hay ningún problema. Estás muy nerviosa. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué quería? Ustedes saben, entre la gente que yo conozco hay gente que es pobre, muy pobre. Sí, claro. Bueno, este muchacho está desesperado porque tiene mucho tiempo desempleado. ¿Y por qué te busca a ti? Me dejó su currículum para Arturo. Ya le dije que por ahora no necesitamos a nadie en el despacho, pero... mi amigo es muy necio. Pues mira cómo te dejó. Estás muy nerviosa. No es por mi amigo. Para nada. Ay, son los nervios del viaje. Yo creo que es mejor que ya nos vayamos de una vez al aeropuerto. Entre más rápido, mejor. Sí, yo voy a estar en contacto por teléfono y por internet. Nos vemos. Hola, Fernando. Arturo. Ahí está. ¿Nos vamos? Vámonos, sí. Ay, mamacita. Creo que no se van a poder ir de viaje. Pero, ¿por qué, madrina? Pues es que acabo de ver en la televisión y hay muy mal tiempo en París y que no van a salir los vuelos hasta nuevo aviso. No puede ser que se cancele nuestro vuelo. Mamacita, tranquila. No, es la segunda vez que Arturo y yo nos queremos ir y parece que no voy a conocer Europa nunca. ¿Y eso es lo que de verdad te preocupa? ¡Claro! Porque la idea del viaje era que Arturo y yo nos alejáramos de todo y para mí es tan angustiante no poder definir mi situación con él. Creí que lejos de todo estaríamos mejor. Pero el destino se empeña en lo contrario. No digas eso. Es la verdad, Luisa. Yo veía este viaje como la posibilidad de salvar mi matrimonio. Sainz cambió todo. Y ahora este problema con los vuelos. En efecto, los vuelos a París están suspendidos. Ay. Lo siento tanto, mi amor. Pero no te preocupes, ahora mismo buscamos otro vuelo con un destino diferente. Claro, ¿por qué no usa mi avión? ¿En serio, Fernando? Sí. Muchas gracias, capitán. ¿Listo? Se pueden ir en mi avión. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando, pero no. Uno no puede abusar así de los amigos. No pasa nada si nos esperamos un día más. No, ni hablar. Ay, sí, mamacita, no pasa nada si no se van hoy. No. Yo hablo con mi mamá y sé que no va a haber problema. Se puede ir en uno comercial. ¿De verdad crees que no haya problemas? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias a tu novio, Luis, Arturo y yo podemos irnos de viaje. Claro. Gracias, mi amor, de verdad.